apodos populares de los mandatarios de México. Número 1. Agustín de Iturbide, el Dragón de Fierro. Número 2. José Miguel Ramón Adolfo Fernández y Félix. Águila Negra, por ser el nombre de la logia masónica de la cual estableció en 1823, del mismo nombre, o quizá otros lo conozcan por su otro nombre, que se impuso a sí mismo y que ha sido más popular, Guadalupe Victoria. Número 3. Antonio López de Santana, el Quince Uñas, debido a que le faltaba una pierna. Número 4. Porfirio Díaz, la Matona, Mátalos en Caliente, el Llorón de Icamole, Don Perfi, Perfidón. Número 5. Francisco Madero, el Enano de Tapanco. Número 6. Victoriano Huerta, el Viudo Alegre, el Chacal. Número 7. Eulalio Gutiérrez, Ñor Eulalio. Número 8. Venustiano Carranza, Barbas Tenango, Barbas de Chivo o el Rey Viejo. Número 9. Adolfo de la Huerta, Fito, Gorgoritos, presidente de Dodo de Pecho. Número 10. Álvaro Obregón, el Manco de Tecuac, el Manco de Celaya y el Perfumado, por buscar estar siempre lo mejor presentable. Número 11. Plutarco Elías Calles, el Turco, come curas. Número 12. Emilio Portes Gil, cuando preguntaban ¿quién mató a Obregón?, se contestaba cállese y pórtese bien, en alusión a Plutarco Elías Calles, que fue el beneficiario del magnicidio iniciando el maximato, y Emilio Portes Gil, quien ocupó la presidencia a falta de Obregón. También le decían el manchado, por la marca de pólvora que exhibe en su rostro, que le dejó marcada su cara después de una batalla. Número 13. Pascual Ortiz Rubio, Nopalito, decían que por baboso. Número 14. Abelardo Rodríguez, Nopalito II, el Sonso. Número 15. Lázaro Cárdenas, la Esfinge de Jiquilpan, el Trompas, el Avión y Trompan de Cuero. Número 16. Manuel Ávila Camacho, Mantecas, Papadas, el Presidente Caballero y el Mofletudo. Número 17. Miguel Alemán Valdés, Alibaba, Sonrisas Colgate, Cachorro de la Revolución. Número 18. Adolfo Ruiz Cortines, Viejo Carcamal, Muelas de Coyote y el Fakir. Número 19. Adolfo López Mateos, López Paseos o el Mangotas. Número 20. Gustavo Díaz Ordaz, Porfirio Díaz Ordaz, el Chango, Feo, Tribilín o Trompudo. Número 21. Luis Echeverría Álvarez, el Pelón Consuelas y el Loquito. Número 22. José López Portillo, el Jefe Cejas, el Perro y Jolopo. Número 23. Miguel de la Madrid Hurtado, el Gris. Esto se debía a que se decía que era gris su mandato. Y el Ratón Miguelito. Número 24. Carlos Salinas de Gortari, el Chupacabras, el Pitufo, la Hormiga Atómica, el Innombrable, la Ardilla y el Chupapatrias. Número 25. Ernesto Cedillo Ponce de León, Dedillo y Pedillo, porque decían que salió sin querer. Y también La Neta. Número 26. Vicente Fox, el Gato con Botas, Chachalaca, Mister y Yo por qué, o el Primer Botudo del País. Número 27. Felipe Calderón, Felife, Calderas, Pelele, Fecal y el Hijo Desobediente. Número 28. Enrique Peña Nieto, el Copetudo, Enrique Peñamiento, el Gavioto, Enrique Penas, Hellboy y Pinocho, y entre otros muchos más que quizás todos ustedes conocen. Pero no solo los mandatarios tienen sus apodos populares, también los candidatos presidenciales han sido bautizados para bien o para mal por la sabiduría popular. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, Peje Lagarto, Peje, Pejendejo, el Mesías Tropical, AMLO, AMLOV, Andrés Manuelovich y el ya sabes quién. José Antonio Meade, el Pirurri, Vives and Butthead, Pelele, el candidato de acero, de acero votos, Duvalín, el Meados, Donita Espolvoreada, Miado y José Antonio Leonó. Ricardo Anaya, Cerillo, el Cuyo, Chicken Little, el Chico Maravilla y el Nopal, porque cada vez se le descubren nuevas propiedades. Como podemos ver, los mexicanos siempre hemos sido muy ocurrentes, creativos e irónicos, con un ingenio mordaz y particular para colocar toda clase de apodos que la mayoría de las veces se ajustan perfectamente a la persona. La creatividad e ingenio de los mexicanos no se detendrá, aún se pasen leyes o decretos que intenten detener este fenómeno muy propio del pueblo, y continuará acomodando de diferentes formas a los futuros gobernantes y a quien sea merecedor de ellos, los cuales difícilmente se salvarán de un sobrenombre. Y antes de cerrar este video, como dato anecdótico, en aquellos años en los que el partido que instituciona revolucionariamente dominaba hasta el color de papel de baño que los mexicanos debíamos emplear, Manuel "El Loco" Valdés, en un programa en vivo, llamó a Benito Juárez
Bomberito Juárez, por lo cual fue suspendido por un tiempo de programas al aire y además recibió una multa bastante onerosa por parte de la Secretaría de Gobernación. Cuando regresó al aire, no se pudo aguantar y dijo que la esposa de Bomberito era Manguerita Maza de Juárez y que pues lo sacan del aire de nuevo y que le llega otra multa. Y es que el gobierno quizá no comprendía ayer como hoy que a través del humor y la ironía, el pueblo podría hacer más llevadera su existencia ante sus gobernantes, así como bajarlos del pedestal y mostrarles como verdaderamente el pueblo los veía y no como ellos creían o creen ser. Y por más que los gobiernos legislaran y legislen en contra de este fenómeno, simplemente contra la picardía y creatividad del pueblo mexicano, no más, no se puede.